Gracias. De la mesa, señora secretaria, muy buenas tardes. Han pasado 4 años, secretaria, de la presente administración y en materia turística nada ha cambiado en el sur del estado. Toda la atención está centrada en la administración y mantenimiento del modelo de turismo tradicional de playa y alto impacto en la zona norte. Para el sur, ningún proyecto de desarrollo sustentable, cultural y de bajo impacto. Otro compromiso que no se ha cumplido. Esto, a pesar de las expectativas generadas y las promesas de que ahora sí se iba a impulsar un nuevo modelo de turismo en el sur. El proyecto de turismo arqueológico de Ixcabal, y sobre el que teníamos expectativas, se quedó en eso, un proyecto no realizado y la capital en completo abandono con respecto al turismo y todas las actividades económicas. Sin embargo, me atrevo a preguntar, ¿existe para los próximos 2 años algún proyecto turístico para el sur? Bacalar, obviamente, porque es una laguna que se conoce ya internacionalmente, y también por el proyecto del Tren Maya. Y bueno, usted acaba de mencionar en su exposición el proyecto Mayacán, que incluye a Felipe Carrillo Puerto, que lo consideramos parte del sur. ¿En qué va a consistir? También el fondo de infraestructura, ¿cuánto representa, dónde y qué tipo de infraestructura se va a realizar? El corredor Calderitas, que acaba de mencionar, ¿para cuándo, en qué consiste y qué beneficios les va a traer a las gentes del corredor y al sur del estado? Es cuanto, secretaria. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente son 4 años y es el compromiso y el plan maestro de desarrollo turístico sustentable que ya se ha concluido y está hoy, el inicio de esta presentación, enfatizaba sobre este cambio de modelo. Es un modelo que no sugiere una nueva manera de hacer turismo, sino una manera de darle sentido al turismo que sí tenemos y que tenemos desde hace más de 50 años y que busca la diversificación, busca generar mayores beneficios y busca en su interior hacer una realidad el combate a las desigualdades y que el turismo genere empleos que sean además productivos con un beneficio tangible para todas las comunidades. Esto sucede en su dimensión y la manera como se ha distribuido el turismo en el estado ha sido histórica, que tiene que ver con otros componentes que son, no son necesariamente una exclusión de una zona o una inclusión de otra. Tiene que ver con una lógica alrededor de un aeropuerto, que es un aeropuerto internacional que ha generado una distribución. Y que eso quizá nos parece a nosotros muy, muy relevante en el tema del Tren Maya, que vamos a garantizar a través del tránsito de Tren Maya hacia el sur del estado una mayor rapidez y distribución del turismo que por el paso de las 3 horas o más de 3 horas dificulta que lo podamos utilizar como se utiliza, por ejemplo, en la zona centro o la zona norte en el estado. Es muy válida la propuesta y la preocupación. Sin embargo, muchísimas de las acciones, y lo hemos demostrado en las demás comparecencias, muchísimas de las acciones, de hecho la Secretaría completa su mayor cantidad incluso de actividades, de esfuerzos, etcétera, está aquí. Proporcionalmente hay mucho más talleres, hay mucho más ejercicios, hay mucho más seguimientos para las certificaciones. Hay una diferencia en la respuesta también. Es decir, yo lo he explicado muchísimo con las asociaciones de hoteles, por ejemplo, y hay un ejemplo que me gustaría poner que es vital. La participación de las empresas en la extranet del Caribe mexicano
pudiendo promoverse al mundo entero, 35 mil impactos por día, es gratuita. Y no tengo empresas de la zona sur entrando al extranet, por eso hay que ayudar a hacerlo. Es decir, hay que decirles estas son las ventajas, estas son las... Pero esto es un ejercicio que tenemos que hacer de manera conjunta. Todo lo que hagamos, todos los servicios que da la Secretaría de Turismo también son gratuitos. Y sí tenemos que seguir trabajando en hacer que más número de empresas y de personas y de trabajadores entren a las capacitaciones, que el turismo en realidad ha sido una zona, la zona sur, ha sido una zona donde el turismo aparece como una contraposición económica al comercio, que durante tanto tiempo fue nuestra actividad, y que no hay una... todavía formada esa cultura sobre el turismo. Las universidades que trabajamos con ustedes en esta zona son muy buenas, tienen una muy buena formación, y también las de formación de guías de turismo, déjenme decirles que son muy buenas, pero habrá que seguir trabajando en ese ejercicio, en ese proceso de convencernos de que tenemos un producto absolutamente increíble en la zona sur del estado. La sola Bahía de Chetumal sería el producto más grande que cualquiera podría tener. Sin embargo, si no tiene operadores náuticos, no sirve. Es decir, solamente se queda como un paisaje. Necesitamos incentivar a las empresas náuticas. Hemos propuesto incluso, y eso me encantaría hacerlo en conjunto con ustedes, un incentivo a la inversión en la zona sur. Porque es que a la hora de hacer esta relación de a dónde es más factible, más redituable mi recurso, las empresas van a colocarse en donde lo sea. Entonces, un incentivo para la inversión debería ser. Ha sido muy difícil, hemos tenido cientos de reuniones con las líneas aéreas para lograr estas tres que logramos tener. Obviamente, en la presentación del componente de la zona sur, ustedes van a encontrar que estos 4 años, solamente en turistas crecimos casi el 80%, solamente en vuelos, personas transportadas, 57%. La ocupación hotelera llegó a ser, estamos hablando al cierre del 19, no en el COVID. O sea, en el COVID tuvimos un serio problema con el semáforo y obviamente no se puede hacer una actividad turística en ese momento. Yo creo que han sido muchas las acciones, han sido muchos los ejercicios con las organizaciones con las que trabajamos, con las asociaciones, esto es muy visible, pero es obvio que hay que seguir trabajando. Yo trabajé muchísimo con Uxcabal, muchísimo, fue muchísimo, o sea, subírtelo en el hombro para sacarlo adelante, y está atorado por el derecho de la tierra, o sea, no puede invertir ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, no puede invertir si no hay una cesión de los derechos de la tierra. Eso es un principio fundamental, por tanto, no lo tiene turismo, lo trae la Secretaría de Gobierno, y cuando la Secretaría de Gobierno nos asegure que ese tema ya está subsanado, está el proyecto, está la acción, está todo completamente diseñado. E incluso dejamos ya, incluso el desarrollo de las capacidades de toda la comunidad está completamente definida. Mucho por hacer, obviamente las dos rutas más importantes del estado están aquí, la ruta de arqueológica del sur, de Sibanché hasta Calakmul, incluye Calakmul porque es muy importante que sea otro estado, y esa es una de las razones fundamentales para la llegada de los turistas a Chetumal, es Calakmul, o sea, hay que aprovechar que esa es la ruta, y además la riqueza histórica y la riqueza ambiental y social que hay alrededor de la ruta. ¿Qué hay que hacer en la ruta? Con la diputada Cobos hemos visto la ruta de Río Hondo. Hay que fortalecer capacidades dentro de la ruta, pero también hay que... La promoción ya vieron que no tiene problema. No sé, lo que pongamos en la promoción, eso funciona. O sea, no hay manera que no funcione. Es la promoción más profesional que se ha dado en el país, está en manos del Consejo de Promoción. Pero tenemos que poner ese producto allí. Ese producto tiene que estar terminado, armado, capacitado, con la calidad, con el sistema. No puede haber baños que no estén bien puestos, ecológicos. Tiene que ser coincidente con lo que estamos diciendo. No lo hace el gobierno del estado. El gobierno del estado no puede hacer la ruta, el producto 1, el 2, el 3. No se puede. Tiene que ser la concurrencia de una estrategia con
una respuesta por parte de los locatarios. Sabemos que las condiciones, y nos pasa mucho en Carrillo Puerto, en Teosuco, donde trabajamos mucho, que hay que formar las capacidades. O sea, hay que poner la infraestructura, hay que formar las capacidades, hay que hacer el paquete de promoción para que funcione. Y esa es la fórmula. Ya está muy, muy avanzada la ruta de guerra de castas, muy avanzada, es que ya está lista para ponerse en función, solo que hay que terminar por armar todos estos productos. Estamos en fondas, por ejemplo, desarrollando fondas a lo largo de la ruta arqueológica del sur, para que haya paradas, para que haya la posibilidad de tener estos tramos que beneficien, que coman, que vayan a la ruta, a la zona arqueológica y coman en la zona, que vayan a otro cenote, que vayan a otro recorrido, un sendero, que haya más producto alrededor y que se beneficien de ello. Yo creo que eso puede ser muy factible. Mencionó el proyecto Calderitas. El proyecto Calderitas lo subimos en Fondo Metropolitano desde la SEDETUR para que saliera. Desafortunadamente, ahora con la cancelación del Fondo Metropolitano para el 2021, estamos en la expectativa de que salga en este año. Llevamos 4 años desarrollando proyectos para Calderitas. Toda la capacitación, todo el fortalecimiento de Calderitas, de hecho, el proyecto anterior de Calderitas también es de la Secretaría de Turismo. Todos los andadores, todo eso, los baños, todo lo que se hizo en Calderitas, desde la primera, la segunda vez y esta sería la tercera, es de la Secretaría de Turismo. Lo cierto es que también hay que hacer que las entregas, esto lo hicimos con el Parador de Chiquilá, todas las entregas de proyectos de infraestructura tienen que amarrarse con el cumplimiento del mantenimiento. Porque nadie regresa después a hacer el aseo y a limpiar y volver a pintar. O sea, ya quedándoselo la comunidad, tiene que haber un compromiso para el mantenimiento. Ahorita vamos, el arquitecto Gobea, que es el subsecretario ya, que está en la zona sur, vamos a hacer un plan para dar un ejercicio de impulso. Yo, en el caso de Calderitas, me interesa mucho comunicarlo porque, por ejemplo, no puedo utilizarlo para el turismo de negocios que viene a Chetumal porque no factura. Si necesitan, todos los turistas que lleguen requieren sus viáticos, facturarlos y tener la comprobación. Entonces, desde ese punto de vista también hay que ordenarnos. Entonces, requerimos de muchísimas acciones que van desde temas económicos y financieros hasta el tema de incentivos mencionados. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser muchísimo más visible, muchísimo más avanzado. Acabamos de pasar una pandemia muy compleja. Tenemos que recuperar, así como se han ido recuperando poco a poco los destinos que ya tienen empleo, ya tienen actividad. El vuelo del 9 de diciembre estamos seguros, ya estamos en arreglos con las diferentes hoteles y asociaciones locales para irnos a hacer los farm trips, para hacernos los viajes de familiarización a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, como estábamos haciéndolos el año anterior, y eso nos generó un buen volumen de ocupación. Nos hacen falta 2 segmentos que están lentos en abrir, grupos y convenciones ha abierto, pero obviamente elige lugares para grupos y convenciones cerrados en hoteles, etcétera, y queremos activar el centro de convenciones con el proyecto que tenía el centro de convenciones correcto que lleva el Consejo de Promoción y el turismo deportivo que le había venido muy bien al sur. Todavía no abrimos las actividades deportivas, pero ahí vamos y nos hace falta una más que no ha abierto, que es sociales y bodas. En el estado hay 90,000 bodas al año. Ese es un segmento importantísimo que requiere espacios muy bellos y actividad, pero no hemos abierto. Y obviamente Belice se nos ha dificultado también porque era un tránsito muy útil comercialmente, muy provechoso para todos el de Belice. Y ha sido muy complejo y sigue siendo, es decir, no está totalmente resuelto. Lo que tenemos que hacer es continuar con ese mismo esfuerzo, con esa misma intención, con esa misma participación de todos. Y le agradezco mucho. Yo me comprometo a irle diciendo, en el programa hay un plan específico, un plan de turismo en la zona sur, hacérselos llegar y decirles qué grado de avance va cada uno de los temas. Y obviamente si hay algunas otras acciones de otras secretarías que podamos meter ahí, por supuesto será mucho más sólido. Pero me comprometo a ello para ver el grado de avance de cada acción que se está haciendo y tomar
Río Hondo, Calderitas, este aeropuerto con la conectividad, lo mencionado hoy, como estas acciones prioritarias para que antes de que finalice el año tengan mucha claridad sobre en qué estado van y cómo van avanzando. Con muchísimo gusto. Gracias, diputado. Muchas gracias, secretaria. Coincido en el sentido de que tenemos una bahía, ya hubieron eventos de veleros, ya tuvimos eventos de motonáutica que llegaba hasta Bacalar, se realizaba aquí mismo en la bahía de Chetumal, en una carrera por el río Hondo hasta Bacalar, evento en Bacalar. Y bueno, por alguna razón argumentaron que la contaminación pues estaba afectando a la laguna y por eso se prohibieron esas carreras de motonáutica. Hoy tenemos más lanchas en Bacalar que lo que contaminaban en un solo evento una vez al año. 15, 20 o 30 embarcaciones que competían en diferentes categorías y alrededor de 30 o 50 motos de agua que competían en el mismo circuito. Y bueno, pues coincido con usted de que hay que generar inversión y motivar a los empresarios del sur, porque efectivamente hay muchos lugares donde no se factura y también hay muchos lugares donde se ha invertido y pues no le han dado mantenimiento a los andadores, por ejemplo, en el caso de la zona restaurantera de Calderitas, porque está hecho de madera y la madera pues a veces con la lluvia, con el uso, se va afectando. En fin, no sé si sea, como dijo usted, en la entrega de la obra que los restauranteros o que el ayuntamiento o que las organizaciones de la comunidad de Calderita se hagan cargo a partir de la entrega de la obra de esos andadores que están a la orilla de la bahía. Y pues sí, yo le veo mucho futuro a nuestra bahía, a nuestra zona sur de la ruta arqueológica que usted mencionó, y sí desearía yo que en esta administración, que todavía le queda prácticamente cerca de 2 años, pudiera haber una inversión más considerable para poder levantar el sur de Quintana Roo. Es cuanto, secretaria. Gracias. Muchas gracias.